características. Este congreso empezó siendo un congreso pequeño, sigue siendo un congreso pequeño en comparación con otros, pero la verdad que poco a poco va creciendo y con un doble objetivo. Primero, es tratar desde el mundo académico pues una disciplina que empieza teniendo quizás una expresión mala prensa, no debería utilizar, pero sí, de alguna manera, por diferentes circunstancias, pues algunas cuestiones que parece como que cuesta realmente hacer entender que quizás la recreación histórica con fines de investigación y de educación es una disciplina válida para diferentes facetas, ¿no? Pero que poco a poco ha ido entrando y ha ido calando al mundo, tanto en el mundo social como académico, sobre todo en el social, todos los eventos que todos conocemos, ¿no? No solo en nuestra comunidad, sino en la geografía nacional. Pero en el mundo académico ya hay cada vez más tesis doctorales, más investigaciones que sí permiten ver que esta disciplina, bien entendida, bien llevada a cabo, bien con un presupuesto metodológico relacionado con el mundo científico, sí permite tener resultados de investigación y sobre todo también de educación. Y el segundo pilar fundamental para nosotros es dar a conocer la historia local, que no solo es la historia local de Caspe, sino que es la historia, podemos decir, nacional, porque, como todos sabéis, conmemoramos un hecho histórico fundamental para lo que es nuestro pasado, es decir, el compromiso de Caspe supuso un cambio drástico en lo que sería la política del Mediterráneo, y todo eso se gestó principalmente, junto con otros territorios, pero principalmente en Caspe, ¿no? Y sobre todo también para dar a conocer que el año que viene, también nos hablará de ello, celebramos el 25 aniversario de la conmemoración del compromiso de Caspe, una sino de las que más, conmemoraciones más longevas de Aragón. Y ese es uno de los objetivos fundamentales. Todas estas actividades que hacemos, tanto este congreso más académico como otras, el juramento de los compromisarios, todas las actividades periféricas culturales que se hacen en la oferta cultural del municipio a lo largo del año tienen su centro de interés en dar a conocer una conmemoración que cada año crece, que es una de las más grandes, sino probablemente la que más, segundo, tercero, más populosas a nivel de comunidad autónoma, y que cada año pues, tenemos el realce que merece y el año que viene en su 25 aniversario. A mí, antes de darle la palabra a Rafael, me gustaría que pusiéramos un vídeo, lo voy a mostrar en YouTube, ¿vale? En la plataforma. No sé si puedes hacerlo desde ahí, lo puedo buscar desde ahí. Un vídeo que hemos preparado pues, vamos a ver aquí, lo que también se va a proyectar, porque como sabéis, estamos proyectando cada una de las comunicaciones y las conferencias, sobre en concreto este. Esta conmemoración empezó siendo una pequeña presentación central solamente hace 25 años, pero ha evolucionado de tal manera que no es que no lo bien, pero se está llenando con muchos actos culturales, como se ve ahí dentro, y todos concentrados en 3 días. Más los ciclos que el Congreso Internacional que empezamos en las jornadas de 3 días, y también en febrero hacemos los compromisarios que se han ido para engrosar y enriquecer culturalmente esta conmemoración. Tengo que agradecer a todas las entidades que colaboran en la participación que colaboran en este congreso, a la Universidad de Zaragoza, y distintas entidades, ponentes, los ponentes que vienen a ilustrar con sus conferencias, a Darío, Eche, y no quiero extender más porque vamos a empezar hoy y acabaremos el domingo. Entonces, la charla y la programación de la charla. Solamente, pues eso, daros muchísimas gracias. Espero que sea de vuestro. Todo este congreso y esperamos veros el año que viene, como bien ha dicho Darío, pues estamos ya preparando, ya llevamos un mes preparando ya el año que viene. Este 25 de la parte de los académicos, ensayos y todo lo demás, que la profesión se
Bien, José Luis Corral, como persona que conoce el uso de la historia pública, es decir, el lugar que tiene la historia, lejos de esos anaqueles del mundo académico, muchas veces en el mundo académico se habla de las cosas de Martín, que son pues un poco una metáfora a esos catedráticos, esos investigadores que han encerrado en su despacho y que publican para que leamos cuatro. Es duro, pero es así, estrictamente académico. José Luis, aparte de ser un académico, pues ha publicado obras históricas, conoce lo que es la historia de la calle, para series de televisión, para publicaciones, es decir, lo que conocemos como historia pública. Hoy nos va a hablar de una, nos va a dar una conferencia muy interesante, sobre uso y abuso de la historia en público, ¿no? Creo que es el tema, que recoge en cierto sentido su experiencia, después de tantos años en este sentido, y que también de algún modo le capacita para, pues, para poner en tela de juicio pues ese uso público de la historia, que aunque es el objetivo fundamental, pues tiene una serie de elementos que conviene también matizar y conviene también explicar. Yo creo que va a ser realmente muy interesante. Así que sin más dilación, os dejo con José Luis. Gracias. Buenos días. Voy a hablar de pie, y suelo hacerlo, porque así cuesta esta mesa en la tarima elevada, así veo mejor lo que está al final, porque está al final, me ven mejor, que además todavía dicen que estoy de buen perro. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Caspe por patrocinar y por acoger a este tercer congreso internacional. Muchas gracias a los organizadores y también que a Darío cuando me mostré hace unos meses. Esta charla, esta conferencia que he titulado Uso y abuso público de la historia y con la cual estoy muy contento. Y además, va a ser una conferencia sobre los conocimientos, también. Va a ser una conferencia donde voy a plantear algunas cuestiones personales que no me he anotado, porque estamos en un congreso en el cual la historia se lleva a lo práctico. A veces, cuando un joven de 18 años acaba el colegio, el instituto, y va a la universidad y dice que va a hacer historia, mucha gente pregunta, ¿y para qué sirve la historia? Bueno, la historia académica para qué sirve. Tal y como se ha utilizado la historia en nuestro país desde, eso llaman ahora la academia, la universidad, etc., para muchas cosas. Hasta tal punto que una infinidad de gente se pregunta eso, ¿para qué sirve esta historia que hemos hecho tan poco agradable, tan poco cercana, tan poco, no es de divertida, porque la historia tiene más de maléfico que de divertido, pero tampoco para ti. Y por eso, los historiadores han sido vistos tradicionalmente como una gente extraña, que están metidos en archivos o en bibliotecas y que cuentan hechos del pasado que interesan muy poco, porque se cuentan. En España la historia se ha contado muy mal. No se sigue contando demasiado bien. Y además, como decía Darío, cuando alguien intenta hacer divulgación de la historia, pues es muy mal visto por parte de los historiadores tradicionales. Yo diría que tradicionalistas, ¿no? Más que tradicionales. Y de vez en cuando conviene destacar, resaltar, que la historia es un arma formidable para enseñar. Esto lo ha sido siempre el poder. El poder ha utilizado la historia como un arma ideológica formidable. Y lo sigue haciendo cada día. Lo sigue haciendo cuando algún presidente del gobierno, el presidente del gobierno no tiene por qué ser historiadores, porque había más, ¿no? Pero cuando algún presidente del gobierno, algunos presidentes del gobierno, se han metido en camisa de 11 varas y han dicho, han afirmado que, por ejemplo, que España es el país, la nación más antigua de Europa, confundiendo el concepto de nación latino con el concepto de nación ilustrado. O que los reyes católicos propiciaron la unidad de España. Eso es un uso político de la historia y un abuso ideológico de la historia. Como les decía, la historia es un arma formidable y por eso el poder lo ha utilizado. Fíjense, me he ido al diccionario de la Real Academia Española
lengua a buscar la entrada histórica. Y la primera acepción, la primera entrada de historia, dice narración y disposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, y dignos de memoria, que es porque significa ser digno de memoria. ¿Y quién decide lo que es digno de recordar con la memoria, es decir, con la historia? La segunda acepción dice que la historia es la disciplina que estudia y narra esos hechos que son dignos de memoria, dignos de recordar. Pero la séptima acepción tiene varias, dice historia, narración inventada, para que nos digan que los que hacemos novela histórica no hacemos historia, según la séptima acepción, sí. Y la octava ya es de moda, la octava acepción de la palabra historia dice mentira o pretexto. Es decir, la historia también puede utilizarse como mentira o como pretexto. Y el poder lo ha hecho sistemáticamente y lo sigue haciendo para justificar determinadas posiciones ideológicas. Os fuera poco, en el plano historial, la propia RAE, en la cuarta acepción, utiliza la expresión coloquial para decir que historia es complicar, confundir y enmarañar. Fíjense qué cosas pasan, ¿no? Qué cosas nos enseña el diccionario de la Real Academia de la Historia. Y es que la historia ha sido fundamentalmente eso, se ha usado fundamentalmente para eso, para confundir, para complicar, para enmarañar y para justificar una posición determinada de poder. Y por eso se ha usado y se ha usado y se ha falsificado y se ha manipulado y se sigue haciendo de una forma absolutamente sistemática. Y los académicos no hemos estado por lado. Hablaba Darío de la Torre de Marfil. Efectivamente, algunos académicos escriben para la tribu. Hace 3 o 4 años, desde la pandemia, desde el confinamiento, estaba leyendo un artículo de estos que publica Sinari, y en ese artículo se decía que la incidencia de lecturas, el impacto de lecturas de un artículo en una revista de investigación de historia en España, la media, era de 17. Cuando cualquier revista de kiosco, ahora menos, ha bajado el número de ventas, ¿no? Pero cualquiera de las revistas que tenemos de historia, tenemos en los kioscos en España, Clio, Historia y Vida, National Geographic Historia, etc., llegaron en un momento determinado a cerca de 1 millón, sobre todo National Geographic. 1 millón, casi 1 millón. 1 millón frente a 17. Me dirán que no es divertido esta comparación. Claro, los que escribíamos en revistas de divulgación, ahora los que ponían de chupa de domine a los que escribíamos en revistas de divulgación, escriben en revistas de divulgación, están encantados. Esto es muy típico de los historiadores al uso, ¿no? De no estar rechazar algo, pero cuando se lo ofrecen, lo aceptan encantados. Eso sí, le llaman alta divulgación, para que haya un matiz considerable. Bueno, siempre se ha usado la historia, siempre se ha usado de ella para justificar el poder. Y siempre se ha intentado falsificar a beneficio de inventar. Les voy a poner 3 ejemplos que son significativos. Voy a dar muchos ejemplos, incluso al final pondré un ejemplo mío, que parece el curso de la palabra. En el año 1274 a.C. se libró una batalla en el corredor que hubo de Damasco con Antioquía, que las fuentes clásicas la llaman la batalla de Kadesh. En esa batalla, el faraón Ramsés II se enfrentó, Egipto estaba en expansión, la primera de la expansión hacia el norte, por ese territorio de Damasco, que es la zona occidental de Siria, y se encontró con otro gran imperio, que también estaba en expansión, en este caso es precioso. Allí se encontraron dos grandes imperios, el imperio hitita y el imperio de los faraones, y se libró esa batalla. Cuando Ramsés II fue derrotado en la batalla de Kadesh y regresó con el grano de las piernas a Egipto, hizo esculpir, hizo tallar
y quizá después, en sus templos, una serie de inscripciones sobre la batalla, describiendo, haciendo un relato falso sobre lo que había ocurrido en Kadesh, donde el rey, el faraón, había resultado victorioso. No conocíamos más fuentes que esas, y otras mucho más tardías, ¿no? Que esas fuentes escritas, esos textos escritos, esas crónicas escritas en las paredes de los templos de Ramsés II. Pero hace unos 20 años, excavando Hattusa, Hattusa fue la capital del Imperio Hittita, en el centro de la actual Turquía, de Anatolia, se encontró el archivo real del Imperio Hittita. En el Palacio de Hattusa hubo un incendio terrible, en los sociales, ya para el 1930, de Cristo, se derrumbó parte del palacio con tan buena suerte para los historiadores que aparecieron más de 5.000 tablillas, más de 5.000 tablillas de arcilla con escritura y que se pudieron traducir. Y lo que nos cuentan esas tablillas de Hattusa es todo lo contrario. El emperador hitita, Mutawakkil, no fue derrotado en Kadesh, sino todo lo contrario. Y estas tablillas tienen más valor para el historiador, en las exégesis de los textos son más importantes, porque era el archivo privado de la monarquía hitita. No era la propaganda a todo color en las fachadas de los templos de Egipto. Era el archivo interno, eran los apuntes internos del imperio. Y ahí hay un momento de contar. Ahí los hititas derrotaron a los egipcios y de hecho la expansión que había comenzado por esas tierras en el segundo se detuvo radicalmente. Lo cual es un claro indicio de la derrota de los egipcios. Ramsés II utilizó una derrota alterando la narración de la historia para justificar su poder y para certificar que él seguía siendo el dueño y el gran señor de esas tierras. En el año 1932, ya después de Cristo, se produjo, estalló una gran revuelta en el hipódromo de Constantinopla, la cual está muy. Ya saben ustedes que había sobrevivido la mitad del Imperio Romano, el Imperio del Oriente, ya en forma del Imperio Bizantino, y Justiniano era en ese momento, se llamaba 5 años, al frente del Imperio Bizantino. Se produjo una gran revuelta, hubo un estallido, por primera vez los rojos, los blancos, los azules y los verdes se pusieron de acuerdo para criticar, protestar y rebelarse contra el emperador. La revuelta fue de tal calibre que el imperio se tambaleó y Justiniano pensó en huir de Constantinopla, bajar con los dragones de guerra, montar en alguno de ellos, llevarse el tesoro por supuesto, y desplazarse a Túnez, a lo que hoy es Túnez, ¿no? A Cartago. Y allí desde ahí intentar reconstruir el imperio perdido. Y ahí aparece la figura de su mujer, ¿verdad? La emperatriz. Una mujer fascinante que jugó un papel fundamental en la revuelta del año 1932 para que no triunfara la revuelta de Nica, el cerebro que decían los revoltosos en el mundo. Sobre esta mujer tenemos fuentes muy diversas, fundamentalmente dos. Y por cierto, las dos escritas por el mismo historiador, por Procopio de Cesarea. Fíjense cómo el mismo historiador puede escribir una cosa, y su contraria, sobre una misma persona, el mismo historiador, no dos historiadores distintos, ¿no? Sino el mismo. Procopio de Cesarea escribe una especie de historia oficial del reinado de Justiniano y Teodora que tituló La historia de las guerras. La tiene usted explicada en clase de nosotros. En la historia de las guerras, Procopio de Cesarea nos cuenta la revuelta de Nica y dice que Teodora, en un momento determinado, cuando su marido, el emperador Justiniano, ve todo perdido y se quiere marchar, quiere huir para escapar de esa revuelta, le dice algo así como: mira, ahí está el puerto, ahí están los barcos, vete si quieres, pero yo me quedo. Y pone Procopio de Cesarea en boca de Teodora esta frase: porque el imperio es hermosa mortal. Son palabras de grandeza, una mujer que tiene esa concepción de la grandeza del imperio. Procopio escribió otro, más interesante. Parece una especie de crónica rosa del reinado de Justiniano y de Teodora. Lo tituló Historia Secreta. Historia Secreta no en el sentido de lo que se oculta,
sino lo que hay que guardar. Saben ustedes que el mismo secreto significa lo que merece la pena ser guardado. De ahí nuestra palabra secretario, el que toma nota, importante para guardarlo, para conservarlo, o secretero, ese modecito donde se guardan cosas importantes en la casa. Bueno, pues en la historia secreta, Procopio de Cesarea dice todo lo contrario de Teodora. Teodora ya no es esa gran matrona romana, el ejemplo de orgullo al frente del imperio. Teodora es descrita como una meretriz, como una prostituta, como una bailarina que se desnuda en los escenarios. Dice, una mujer que llevó a la ruina al imperio de los romanos. ¿Quién era Teodora? ¿La de la historia de las guerras o la de la historia secreta? ¿Por qué Procopio en una de sus crónicas habla de una forma tan beneficiosa para la figura de Teodora y en otra la humilla de esta manera? ¿Qué interés había detrás de este cronista? En el año 1191-92 d.C. se libró la llamada Tercera Cruzada, en la que participó Ricardo Corazón de León. Un poquito antes, en 1187, después de la batalla de los pueblos de Jaén, Saladino, gran caudillo del Islam, había reconquistado Jerusalén. Se había perdido a los musulmanes en el año 1099, el 15 de julio, casi un poco más tarde, lo recupera Saladino. Y Saladino es el gran oponente en todas las crónicas cristianas y musulmanas de Ricardo Corazón de León. Las crónicas cristianas relatan que Ricardo Corazón de León realiza una campaña por la costa actualmente entre Israel y la Franja de Gaza, la Shalom, Israel, en la cual Saladino va acosando, las tropas de Saladino van acosando, van empujando hacia el mar a los cristianos. Las crónicas cristianas hablan permanentemente del valor de Ricardo Corazón de León y cómo resulta victorioso en este enfrentamiento con Saladino. Las crónicas musulmanas dicen todo lo otro, que es Saladino el que se impone, el que vence, el que derrota a los cristianos. Bueno, esto puede ser justificable en unas crónicas interesadas, cristianas o musulmanas, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Pero también ocurre ahora. Jean Flory, un historiador muy conocido francés, escribió una biografía de Ricardo Corazón de León, dedicada a Pegaso. Jean Flory, en su biografía de Ricardo Corazón de León, y cuando analiza este episodio de la Tercera Cruzada, dice que los cristianos, encabezados por Ricardo Corazón de León, derrotan a los musulmanes. Bueno, estamos hablando de un historiador contemporáneo francés. Otro historiador, más bien escritor, libanés, también cristiano, pero imbuido de la cultura islámica, Amin Maalouf, escribió un libro en árabe titulado Las cruzadas vistas por los árabes. Y dice todo lo contrario que ya fue. Según Amin Maalouf, Ricardo Corazón de León es derrotado por Saladino. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con las crónicas cristianas que siguen casi a pie de letra Jean Flory, historiador de ahora? ¿O con las crónicas musulmanas que siguen casi a pie de la letra Amin Maalouf, un historiador, escritor también de ahora? Evidentemente se está escribiendo con un clarísimo condicionante ideológico y cultural, en un caso y en el otro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se manipula la historia de esta manera? ¿Por qué los historiadores no han estado atentos a intentar desmontar todo esto? Pues porque la historia, desafortunadamente, sigue adoleciendo de tres historiografías, de tres grandes defectos. Uno de ellos, terrible, es el maximalismo. Pensan ustedes que es la tendencia a mantener ideas o actitudes muy extremas, especialmente en política, pero no solo en política. Por ejemplo, cuando se forma qué, cuando se firma qué, los reyes católicos propiciaron la unidad de España, la unidad política de España. O cuando se decía hace algunos años, y ahora se está volviendo, cuando se decía que Castilla hizo a España, lo cual es falso, de toda falsedad. Eso es maximalismo. O por ejemplo, cuando durante 20 años, de una forma absolutamente torticera, nos han explicado
lo bien que estaba funcionando la presencia de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, en Afganistán. Era mentira, era una posición absolutamente maximalista. Pero no se engañaba. Imaginen ustedes que no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en los últimos meses o que no hubiera otras fuentes. La imagen que tendríamos, evidentemente, de la historia de la Afganistán reciente, segura que nos han contado, que nos han engañado durante el tiempo. El segundo gran error, y este incide muchísimo en el abuso de la historia, es el presentismo. Ya saben ustedes que el presentismo, fundamentalmente dentro de la filosofía de la concepción del tiempo, y por tanto de la historia, es la creencia de que únicamente existe la interpretación desde el presente del pasado. Esto es muy importante. El presentismo suele hacerse una idea política, ideológica, religiosa, la que sea, ¿no? Cultural, del presente, y la proyecta en el pasado más retrógrado. Sabino Agarra-Goyri, el fundador del PNV, que acabó loco con una cabra, decía que Dios puso el paraíso en el País Vasco. Realmente para él el País Vasco era el paraíso, ¿no? Pero no sé si Dios pensaba en eso en el momento de la creación. Pero era, consistía en retrasar lo máximo posible la idea atávica de un territorio, de una gente, de una etnia. Recuerden cuando Samuel Azaluz, que fuera presidente de Euskadi Unibertsal, decía algo así como que la idea de H de los vascos era diferente. O como decía Manuel Junqueras, creo que todavía presidente, o secretario general, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, decía que los catalanes tenían el ADN más parecido a los franceses que a los españoles. Con una cantidad de memes y chistes que hubo al respecto, algunos realmente muy, muy graciosos. Bueno, todo viaje al pasado, y por tanto todo historiador, evidentemente lo hace desde una exploración que parte del presente. Y eso es inevitable. Lo que ocurre es que hacemos la idea del presente, como digo, y la proyectamos en ese pasado más remoto. Por ejemplo, cuando en 1871 se publica en Barcelona, por parte de Antonio de Bofarull, se publica ese libro de la Confederación Catalana-Aragonesa, 1871, por la Confederación Catalana-Aragonesa, lo que está haciendo Bofarull es proyectar la idea de las confederaciones que están en esos momentos triunfando en la política europea, fundamentalmente en Italia y sobre todo en Alemania, construyendo el nuevo país que será Alemania con la Confederación del Rin. Establezcando una idea de la política que está en su momento muy utilizada en Europa, en la corona de Aragón, en la Edad Media. Y desde entonces, ese término de confederación catalana-aragonesa, que jamás existió, salvo la cabeza de cuatro iluminados de la Renascença catalanista en la Barcelona a mediados del siglo XIX, pues ha hecho escuela. Y encontramos libros que se titulan la Confederación Catalana-Aragonesa, la Numismática de la Confederación Catalana-Aragonesa y cosas como el estilo. Los títulos de los libros no son inocentes. Tienen mucho que decir. No lo he leído, se ha publicado hace poco, pero un medievalista, pues hace la fe de contada, acá no lo he leído, ha salido hace una semana y no ha dado tiempo, pero es el título, y ya me he quedado un poco confuso, ¿no? El título de este libro es La Iglesia de Castilla, 711-1471. Que yo sepa, Castilla no existía en 1711. Pero dije eso, la Iglesia de Castilla, 711-1471. No puedo contar el libro, evidentemente, digo, es mi intención, pero tú ya sabes. Como cuando se habla, por ejemplo, de la España visigoda, o la España romana, o la Cataluña anterior a la llegada de Roma. Ya saben ustedes que el catalán, según algunos, es un idioma pre-latino, lo cual tiene un suyo. Bueno, la corona de Aragón, la corona catalana-aragonesa, los reyes de Cataluña, todo eso es presentismo. Es convertir una idea de presente, a Dios trabaja, o sea, cada uno le parecerá lo que le parezca, y es muy respetable, por supuesto, tener una idea sobre política o lo que sea del presente, pero lo que es evidentemente una manipulación es que esa idea se ve tan lejos cuanto sea posible y que se implante como una especie de dogma de fe, la
1000, 2000 o más años. El presentismo, en estos días sobre todo, en estos últimos meses, ocupa un lugar preferente en los discursos de algunos líderes, presidentes y no solo presidentes de las repúblicas y de las republicanas. Es tremendo. Cuando un presidente como López Obrador, el actual presidente de México, hace 2 meses más o menos, con motivo del segundo centenario de la independencia de México, hace un discurso en la plaza del Zócalo y dice cosas asombrosas. Y dice además que España, no sé qué es España, España tiene que pedir perdón, estamos en el qué, por la conquista de América. Y lo dice López Obrador, un abuelo era asturiano y su bisabuela de Santander. Y si ustedes ven la imagen de López Obrador, no tiene precisamente pinta de indígena. A mí me ocurrió algo parecido en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, cuando la gente estaba pintando el cine, lo voy a decir, ¿no? Y cuando después de la presentación se levantó una señora que parecía sueca, rubia, piel blanca, ojos azules, tenía acento mexicano, y empezó a increparme como español por la conquista de. Yo había hablado del cine, como ustedes, el cine sabía, el pobre hombre que existía en América entonces, ¿no? En el siglo XI. Me increpó y me dijo eso, tenemos que pedir perdón a los españoles. Y yo le respondí algo así como que tendré que ser usted, porque mis abuelos, obviamente, se quedaron en España, y a lo mejor los suyos vinieron de Noruega, o de Dinamarca, o de Escocia, ya decir, pero la mujer que tenía precisamente un aspecto pre-colombiano. Sí, una imaginación, pero no era inteligencia, pero no el aspecto físico. Ese presentismo se predica además en la idea del buenismo del indígena frente a lo terrible del colonizador. Toda conquista está bien. Toda conquista conlleva violencia, guerras, masacres, todo. Prácticamente, no sé si será una conquista de historia muy pacífica, pero la mayoría, por decir todas las conquistas, conllevan esos hechos terribles. Pero se olvidan a veces que las conquistas, especialmente la conquista, sobre todo la conquista de México por el Cortés, no se debe solo, que también, a el impulso de la continuación de la llamada conquista en América por parte de algunos, sino también a la situación política de los países, de los imperios conquistados. Porque ustedes no esperaban que Hernán Cortés, con un cuidado de soldados, con muy valientes que fueran, con muchos caballos que llevaran y con muchas armas de fuego, mosquetes, etcétera, iban a derrotar a un imperio de más de 5 o 6 millones de habitantes como el Azteca, el exilio. Muy áfrica, ¿no? Obviamente utilizaron a otra serie de pueblos que estaban siendo oprimidos, masacrados, violados, conquistados, humillados por los mexicas. Y que muy gustosamente se pusieron del lado de los conquistadores, pensando que iban a ser liberados, exactamente igual, sabiendo las distancias, que hicieron los judíos cuando en el año 111 aparecieron los musulmanes y los judíos, pues, por cambiar la historia, ¿verdad? Aceptan y ayudan entusiásticamente a los musulmanes a la derrota de los visigodos. Porque los visigodos, vean ustedes las últimas disposiciones de los últimos 30 años de los concilios de la Iglesia visigoda, cómo están oprimiendo, persiguiendo, abusando de forma inmisericordia de los judíos. Este presentismo nos lleva además, como este país es muy pendular en todo, también en la historiografía, nos lleva a pasar por una realidad extraordinaria de la leyenda negra, donde los españoles hemos disfrutado extraordinariamente. No hay peor ciudadano del mundo que hable de su país que los españoles de España. A veces con razón, pero bueno, también conviene destacar cosas positivas, especialmente, como les digo, con este paso que se ha hecho de la leyenda negra, con la presencia de los españoles en América, a la actual leyenda rosa. Es asombroso. Hasta hace poco, todo lo que habían hecho los españoles en América era perverso, como precisamente recuerda de forma tan sesgada y tan parcial lo que fue el lado. Pero ahora hay una corriente, por parte, sobre todo de novelistas, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Sobre todo por parte de novelistas,
que está planteando todo lo contrario, que España llevó a América la libertad a Sensei y las universidades. Esto también es presentismo y maximalismo, porque evidentemente España fundó universidades en América antes que los ingleses británicos en las 13 colonias de América del Norte. Pero no es cierto, como se está diciendo, se está metiendo, que los españoles fundaran universidades y los ingleses no. Hay varias universidades estadounidenses, actualmente estadounidenses, que fueron fundadas por los británicos. Lo que pasa, esto es un truco, que no les ponían el nombre de universidades como los españoles, les ponían el nombre de college, todavía existe esta palabra en el esquema educativo universitario británico. ¿No? Y así se pasa de la leyenda negra a la leyenda rosa en un pispás, de ser conquistadores, de ser poco menos que asesinos sin escrúpulos sobre la población indígena, se pasan a esta leyenda rosa que está en los últimos tiempos triunfando en medios de comunicación conservadores y en algunas novelas, en la cual, por la cual España llevó la libertad a América, la liberación de los indígenas y también las universidades y por tanto la cultura. Nadie se pregunta, nadie de estos o de estas, se pregunta qué universidades llevaban los españoles a América, qué estudiaban las universidades, qué significaba imponer una universidad en México o en Lima, por ejemplo. Eso interesa. Interesa de una forma absolutamente sesgada que se llevaron universidades. En las universidades no siempre se enseña cultura. Recuerdo, por ejemplo, que en algunas universidades norteamericanas todavía se habla del creacionismo en contra del evolucionismo, y es un acerto de fe en algunas disciplinas académicas. Por lo visto, según estos nuevos gurús de la leyenda rosa, los españoles ya sabían, cuando llegaron a la actual América, que había indios oprimidos, que había indios que estaban sufriendo la persecución por parte de otros indígenas, en este caso de los caciques y de los caudillos de estos imperios, del imperio mexica, del imperio maya o del imperio inca, y lo que fueron por allí, en vez de buscar oro y especias, fue a liberar a la población indígena. En este presentismo de América podemos utilizar las teorías que damos. Si ustedes se basan solo, por ejemplo, en la breve historia de la destrucción de las Indias que escribió la Reina de las Casas, por cierto, les puedo echar para que no entendí, pero en dos veces me voy a echar para que se volvió. Enseguida volvió a España, verán una acción realmente terrible. Muertes, asesinatos, una crueldad extrema. No lo escribe el López Obrador de turno de su momento, ¿no? Lo escribe un castellano, un clérigo, un franciscano, como era Bartolomé de las Casas. Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas de la conquista de América, que le envía Hernán Cortés, que lo has utilizado en mi serie de Dios Austria, ¿no? En mi trilogía, que le envía Hernán Cortés a Carlos V, y se quedan solo con la propaganda. Verán cómo Hernán Cortés dice, en una de sus cartas, en la segunda carta, cómo lo dice el emperador, dice que en un solo día, 24 horas, en un solo día, murieron 40.000 personas y corría la sangre. Pero obviamente lo que está diciendo Cortés es decir qué valiente que soy, cómo defiendo los intereses del rey, qué gran éxito hemos logrado, que hemos conseguido una victoria extraordinaria matando a tanta gente según el espíritu de la época y no lo que ahora nos pueda interesar. Y el tercer gran error, el tercer gran problema es el reduccionismo. Ya saben, simplificar algo es complejo. Esto también es un típico de la historiografía que nos invade y sobre todo de los aprendices de historiadores que nos refieren. Les voy a leer, para que vean un ejemplo claro de reduccionismo en el uso público de la historia, les voy a leer tres líneas, cuatro líneas del programa de Esquerra Republicana de Cataluña a las elecciones europeas del año 2014. En el proceso que ha de culminar con la constitución de un nuevo Estado catalán, ni el País Valenciano, ni las Islas Baleares, ni Cataluña
Norte ni la Franja de Aragón serán protagonistas, pero han de estar presentes. Protagonistas que no están presentes, curioso. Son, estos territorios, son nación catalana. Estas regiones decidirán de manera democrática adherirse a la futura República Catalana o crear otra y adherirse. La alternativa que dar es adherirse o crear otra república y adherirse a la República Catalana. Mayor que ningún programa utilizando una historia falsa no puede haber. El reduccionismo a veces de la historia ha consistido en reducir a una persona a un concepto de su personalidad. Por ejemplo, construir la figura de un mago. En esto los romanos eran especialistas. Recuerden los discursos en el Senado de Cicerón contra Caterina. Tremendo. Caterina, hasta cuando pasa mucho la nuestra paciencia, que decía una y otra vez. Caterina defendía la esencia de la República. Frente a Cicerón, mejor orador, no perdieron discursos de Caterina, más que los copian, los que he interesado copiar por los transmisores de la memoria, ¿no? Cicerón, sus textos son magníficos, ¿no? Son textos de una profundidad dialéctica extraordinaria. Pero lo que ha trascendido han sido los discursos de Cicerón. Muy reduccionistas para convertir a su oponente en mago. Ustedes se creerán que cuando Tucídides nos cuenta los discursos de Pericles estaban Tucídides tomando nota. Pero lo que todo el mundo entiende es que Pericles era un orador extraordinario, como tal taja que se ponía unas piedras en la boca para disimular sus dificultades oratorias. ¿Creen ustedes realmente que lo que escribió Tucídides es lo que hizo Pericles? Tucídides, por cierto, nunca ha utilizado la historia en sus textos, lo que hace es recrear discursos de Pericles. Y todo el mundo desde entonces, 2.400 años después, seguimos pensando qué grandes discursos pronunciaba Pericles cuando en realidad los había escrito Tucídides. Eso es reduccionismo. O cuando, yo recuerdo que era pequeño, todos los sábados por la tarde ponían en televisión, española, una película de Cristo. Creo que lo siguen haciendo algunas cadenas de televisión. Y me acuerdo cómo todo el mundo aplaudía como loco cuando aparecía el séptimo de caballería que masacraba a los indios que a su vez habían masacrado a una caravana de colonos. Los aplausos eran tremendos. El cine, como instrumento de propaganda política, lo que estaba haciendo era magnificar la hazaña de los colonizadores de los Estados Unidos, pues Estados Unidos, de los Estados, simplificando, reduciendo al indígena norteamericano, a los indios norteamericanos, a poco menos que a unos salvajes sin escrúpulos que había que no civilizar, que había que exterminar. Recuerden de famosas frases de algunos generales norteamericanos que el mejor indio es el indio muerto. Y esto se ha repetido en varias ocasiones. O cómo la matanza del día 29 de diciembre de 1890 en la Cuenca del Sur, bueno, estaba en la Cuenca del Sur, pero todo se construyó. El Estado, en Montenegro, fue presentada en Washington como una gran victoria del resto norteamericano sobre esos malvados, perversos y salvajes indígenas. Cuando lo que hubo fue realmente una masacre, porque una facción de los indios sioux se creyó las promesas del hombre blanco. Apareció en aquel valle de Utenil desarmados y fueron con las que eran Remington, ¿no? Los enfriadores fueron masacrados, gente de los 5.000, mujeres, niños y ancianos, absolutamente indefensos. Durante mucho tiempo, eso se presentó como una gran victoria del ejército británico, cuando fue una matanza a partir de una tradición. O como este reduccionismo, desde el poder actual, se presentan ciertas culturas como buenos humanos. Pero son buenos y malos. Cuando decía George Bush, hijo, porque hubo un George Bush padre, pero que no haya George Bush, Espíritu Santo, porque sería que. Pero recuerdo cuando George Bush, hijo, en aquel portaaviones, cuando apareció la oportunidad de acabar la guerra, fíjense ustedes cómo estamos, cómo está esa parte del mundo, dijo algo así como: hemos ganado los buenos. O cómo, ahora,
evidentemente, a la gente del Estado. Ojo, que vienen los humanos. Y esta producción de humanos y malos ha existido siempre. Bueno, estas cosas pasan y cuando existe una visión parcial reduccionista, maximalista o pesimista de la historia, podemos llegar a situaciones como las que les voy a leer ahora en un artículo que publiqué acabo de enseguida, que publiqué el domingo pasado en el periódico de la UNED. No sé si lo escribo mañana, pero también va de esto. Clotulé de Covadonga a séptimo de caballería. Y escribo lo siguiente. En los últimos años han surgido una serie de escritores y escritoras, muchos de ellos procedentes del ámbito tertuliano, que se han aficionado a escribir novelas históricas, lo que está muy bien, por no dejar de ser un ejercicio de ficción a partir de la historia, en las que se dedican con tal entusiasmo a ensalzar las más viejas leyendas y las más rancias esencias patrioteras. Estaría bien si se intentaran hacer literatura, pero la cosa cambia cuando se emite en camisa de 11 varas y comienzan a predicar y a pontificar sobre la historia de España, cual si fueran expertos en la materia y doctores en la disciplina. En general no saben mucha historia, desconocen la exégesis y la interpretación de los relatos bíblicos que condicionan algunas crónicas de la Alta Edad Media, nada entienden de la hermenéutica y técnica de interpretación de los textos, ignoran la paleografía y la diplomática, no tienen los instrumentos básicos y los recursos de un oficio de historiador, y se basan en media docena de lecturas, las más recientes de hace medio siglo, pero, pese a tantas carencias, no les importa lo más mínimo hacer el ridículo pontificado sobre la historia de España, del mundo o de lo que se tercie. Incluso se sienten orgullosos de eso que hacen, presentándose como una especie de salvadores de la historia patria. Estos nuevos gurús de la historia, que no son historiadores, confunden la alta con la Edad Media, el paleolítico inferior con el superior. A mí me han preguntado en alguna firma que coincido con alguno de estos y de estas, en Madrid me han preguntado, oye José Luis, ¿qué va antes, el paleolítico inferior o el superior? Y estaba escrito en las historias. Lo romano con lo románico, es muy frecuente, mezclando leyenda, mito, historia, ideología, sin ningún otro criterio que la intención de confundir y sobre todo la intención de adoctrinar. Identificar todo el pasado de España con una especie de concepto unívoco, siempre un significado presentista. Dicen que gracias a la resistencia de Pelayo, ahora las españolas no llevan burka, como si yo no hubiera visto hace 30 años subir, entrar en la mezquita de Sevilla y obligar a las mujeres españolas a ponerse un velo por la cabeza, hace 30 años. O tantas y tantas cosas. No les importa, como digo, hacer el ridículo porque su ignorancia ha estado en esta parte de salvadores de la historia y de la patria, pues les interesa. Y para acabar, porque pide exactamente el horario, le voy a poner un ejemplo práctico mío de este uso, abuso y utilización de la historia de una forma bastante lamentable. Desafortunadamente, en estos momentos, el criterio de conciencia del historiador pasa por ciertas dificultades ideológicas y metodológicas. Ideológicas porque la confusión de ideologías es tremenda. Ya no hay historiadores que se declaren casi nada, ¿no? La historia narrativa que interesaba algo hace 20 años comienza a no interesar porque ya casi nadie lee. Cuando digo leer, me refiero a leer y entender lo que se lee, en la comprensión. Si me explicaba más, pues bueno, si alguna universidad del cuarto, realmente se ha sonido. Bueno, como ha proliferado de tal manera las películas históricas, las series históricas en las distintas televisiones y plataformas de televisión, o la novela histórica, pues casi todo vale. Bueno, yo escribí una trilogía de tres novelas históricas que se titula Nosotros, la publicó Planeta, 1917 y 2019. Se llaman Los Austrias, la trilogía, y son tres novelas muy
empresas todas ellas, de diferentes empresas cada una, donde cuento prácticamente el reinado, la vida de Carlos, Pinto. Bueno, hubo una propuesta por parte de Planeta, de Artes Media, para hacer una serie de televisión sobre esta tecnología. Y yo me reuní en Barcelona, fue la cosa con la cual abandoné, dejé esta editorial, con otra editorial, con Penguin, desde hace ya un año y medio, dos años, porque me quedé absolutamente estupefacto cuando el equipo de producción me presentó este brazo. Presenta los Austrias, Ambición, Sexo, Poder, las series son la fuerza del imperio, propuesta de serie a partir de la novela, de la trilogía de José Luis. Páginas. Yo me encuentro con las partes de la temporada, el suspense, el personaje femenino, el sexo, eso está bien. Y de repente aparecen los personajes más importantes, que está Juana de Castilla, Juana de Arona. Y quería hacer lo siguiente con Juana de Arona, en la serie. Con mi novela, que no tiene nada que ver con esto. Juana es una persona cultivada y contestataria ya desde pequeño, cuando se negaba a acudir a misa. Su fuerte personalidad y propia para la época, no sé qué es el propio para la época de la personalidad, pero en fin. Pronto le granjeó la fama de persona inestable y ya tenía que cargar con ese calzamiento desde niño. Un carácter duro que terminará de generar en su vida, cuando sus padres la envían a Francia para hacer conflicto, etc. Y aquí viene lo bueno. A partir de entonces, traicionada por su padre y su marido, tendrá que defender ante un tribunal médico que está en condiciones mentales de gobernar Castilla. No lo logrará y seguirá encerrado. Ojo, será entonces cuando, además de contestataria, se convertirá en una persona vengativa y orquestará una compleja